Yo estoy en el club, ya llevo 8 años y yo mayormente lo que hago es tratar de estar con los chicos y tratar que la pensión esté bien. Desde el año 2003 que estoy acá en Banfield y yo con ellos, digamos, soy uno más. Yo hace 15 años que estoy acá, lavadero, lavar la ropa la primera, de liga, de amateur, de consejería, todo. Yo hace 9 años que estoy. 22 años. Hace 2 años y medio que estoy, trabajo en el lavadero. Y a veces les hago la cama, a veces les hago el desayuno, cuando están enfermitos los voy a ver. Así que siempre los atendemos con mucho cariño porque sabemos que están muy lejos de su familia. Lo que no tienen, digamos, acá, que la mamá, el papá lo traten como a uno, creo. Me siento orgullosa de todos los chicos que están en primera y que van subiendo y que van, cuando más arriba están, mejor. Cuando les pasa algo, Lau, necesito esto, por favor, sí, no hay problema. Madre todo el día, sí, es verdad. Julito Barraza era el más cariñoso, que estaba más lejos su mamá, la Rosa, con el Laucha. El Laucha para mí es una persona de mi familia. Conocí gente maravillosa como Garrafa Sánchez, el Hueso Glaría. Garrafa era lo mejor para nosotros, era muy excelente muchacho. Él venía siempre contento. Te lo traen. Por ahí tenés un grupito que te toca más, pero yo trato de estar bien con todos, ningún problema. Los que tienen el corazón de Banfield y sangre banfileña, todos. Yo me siento que los chicos me salvaron a mí, entonces doy todo por ellos. Todo quiero para Banfield, porque si a Banfield le va bien, a mí también.